Bueno, ahora pasamos al módulo de soja, en el mismo campo, acá en la salita con el campo del Dani Sabeta. Acá lo que vamos a ver, le vamos a estar hablando de tres sojas, una grupo 4 medio, una grupo 5 corto, STS, y una novedad, un lanzamiento que tenemos, que es la 3821, versión STS. Acá lo que vemos es, bueno, ya muchas veces nos escuchan hablar de la 4309, la verdad que no me voy a tener mucho acá, pero saben que es una soja 4 medio, que es prácticamente líder en el segmento, anda muy bien, ni hablar cuando la estamos metiendo en estos lotes de alta productividad. O sea, la característica que tiene es que genera potencial de rendimiento y se va despegando con respecto, ni hablar, a muchos competidores del mismo segmento, y ni hablar cuando lo sometemos a versus media ambiental, se va despegando con respecto a esa media y a los competidores en la medida que el ambiente va creciendo, digamos, en rendimiento. Y la otra característica muy importante que tiene es que cuando el ambiente, digamos, tiende a bajar, a ser restrictivo, algo parecido a lo que pasó este año con ese poco milimetraje que sufrieron los cultivos de verano, es una soja que empieza a crecer, digamos, en estabilidad, o sea, mantiene su estructura reproductiva, no tiene tanto aborto de vainas, tanto aborto de granos, y mantiene esos rendimientos. Entonces eso hace que se destaque, y hablar en ese segmento de 3.500, 4.000 kilos para abajo, la verdad que se destaca con respecto a la media ambiental y a muchos competidores dentro del mismo segmento. Bueno, acá pasamos a otra soja, esta grupo 5 corto que le mencionamos anteriormente, que es la 5028 STS. Van a ver el porte que tiene, y un poco está bueno que por ahí que nos explique, Dani, qué manejo hiciste acá en el lote, fecha de siembra, fertilización, etcétera, para que nos contextualice y nos muestre un poco el ambiente en el que estamos. Perfecto. Acá se viene rotando, o sea, vamos a hablar de los últimos 5 años, se viene haciendo soja sobre maíz, cultivo antecesor maíz, los últimos 5 años. Tiene 100 kilos de 105 kilos de fósforo con zinc, una mezcla que necesitaba según el análisis de suelo. La densidad de esta soja tratamos de bajarla a 12 semillas por hectárea, pero el lote que recién vos hablabas de la 4309 la manejamos con 300.000 plantas por hectárea. Fecha de siembra, 16 de octubre. Perfecto. Milímetros, bueno, fueron pocos, pero se recuperó muy bien en enero. Sufrió un diciembre seco, el 12 de enero empezó a llover y esta soja tiene acumulado 310 milímetros, desde fecha de siembra hasta ayer. Y un poco para entender en el ambiente en el que estamos, en la zona, digamos, cuánto, no te voy a decir que me estimes el rendimiento por ahí de esta soja actual, pero sí, que sí, me hables de la previa que nos ayuda a entender en dónde estamos hoy en este lote acá de soja. Bueno, con sojas como la 4309 y esta 5028, que sería para otros ambientes, estamos en los techos de rendimiento que exceden los 5.000 kilos por hectárea. Yo te hablo también de los últimos 5 años en toda esta zona. En zona Colón Sur, digamos, Ferré, Hugues. Buenísimo. Gracias, Dani. Entonces, se van a dar cuenta que estamos en un ambiente de alta productividad, medio parecido a lo que veíamos anteriormente con el maíz. Obviamente estamos en un grupo 5 corto, que no es lo que apuntamos cuando hablamos de ese tipo de ambientes de alta producción. Más bien nos vamos a focalizar en los 4 medios, como veíamos en la anterior, 4309, o en el lanzamiento nuevo un poquito más corto, que la vamos a ver ahora a posteriori. Le explico un poco la 5028. Fíjense que es una planta que tiene un porte, la verdad que interesante, ¿no es cierto? Obviamente está excedida por todo lo que nos dijo Dani anteriormente del ambiente. Un ambiente de 5.000 kilos para arriba, la verdad que no es el foco ir a jugar ese partido con una 5 corto. Más bien lo vamos a jugar con una 4309 o con la que vamos a mostrar posteriormente, que es la 3821 versión STS. Le explicamos la 5028 por qué salió a mercado, o sea, justamente porque sale a desbancar el reinado de la 5009. Es la famosa soja vieja y conocida dentro de Nidera, que se difundió en una zona muy grande dentro del país, y la verdad que había que ganarle, ¿no es cierto?, por muchas condiciones, porque justamente es una soja que genera rendimiento, genera estabilidad, y bueno, eso lo encontramos justamente con la 5028, y a su vez le provee el paquete tecnológico que no tiene la 5009, que es el STS. Fíjense esta característica, estamos en un ambiente de 5.000 kilos y es una soja que no vemos que está volcada, que sí le puede llegar a pasar cuando, si estuviésemos o acá al lado tuviese la 5009. O sea, sale a destronarla, ¿por qué? Porque primero rinde en todos los ambientes, tanto ambientes de baja como ambientes de alta, está
es un escalón arriba, es superior, la 5028, y por otro lado por cuestiones agronómicas, o sea, se sostiene en términos de planta, estructura de planta, en términos sanitarios, va a tener menor presión de muerte súbita. La verdad que es una soja muy buena y sabemos que es el reemplazo natural de la 5009. Y por otro lado, también para terminar, es, como decíamos, el paquete tecnológico que tiene, es esa bala de plata con la aplicación de sulfonilurea a través del STS y dar un aporte a la solución de malezas para la zona. Bueno, y finalmente acá en el bloque de soja tenemos el lanzamiento, la 3821, versión STS, que es una soja muy esperada por nosotros, porque es una soja 4 corto, que dentro de ese segmento la verdad que necesitamos tener algo que no veníamos teniendo. Y la verdad que, al igual que maíz, ¿por qué sale una soja nueva a mercado? Justamente porque es superior, digamos, a lo que tenemos en el portfolio o superior a lo que podemos llegar a tener en el mercado. Entonces 3821 es una alternativa muy buena, buscando segmentos de alta productividad. Acá estamos en lote, como decía Dani, de 5.000 kilos para explorar el máximo. Es una soja grupo 4 corto, o sea, empezamos a bajar la cantidad de días a R8 con respecto a una 4309, como veíamos anteriormente, ni hablar cuando la sometemos versus una 5028. ¿Cuántos días más cortos? Y está entre 3 a 6 días. Si la comparamos con los competidores también, con un competidor 4 corto con la misma tecnología dentro del segmento, la verdad que hasta inclusive podemos salir antes en cosecha, digamos, del lote, ni hablar de todos los temas de logística y cosecha que nos está aportando y solucionando. Por otro lado, como decíamos, es superior en términos de rendimiento, la verdad que tiene unos potenciales extraordinarios, ni hablar que cuando en la medida que el ambiente va mejorando se empieza a destacar aún más, tiene estabilidad y a su vez lo que vemos acá es la tecnología STS, que es quizás otra pata que nos estaba faltando para este segmento, para volver a, como decíamos anteriormente, dar un aporte, una solución a la problemática de malezas resistentes.